Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Locos por las Plantas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cactáceas y vamos a hablar acerca de una cactácea que seguramente ustedes conocen, y si no la conocen tal vez por nombre la han visto en alguna ocasión, ya que es de estos cactus que son más comunes y de los más fáciles que vemos en floración, y por lo cual muchas personas nos enamoramos de las cactáceas. Y estamos hablando de la Lobivia arachnacantha o Echinopsis ancitrophora. El nombre más común de esta planta es el de Lobivia arachnacantha, y si queremos encontrar información acerca de él, tal vez sea la mejor idea, y también si lo queremos encontrar en el mercado, tal vez sea lo mejor llamarlo de esta manera. Sin embargo, el nombre científico aceptado es Echinopsis ancitrophora, subespecie arachnacantha. Esta planta es de origen sudamericano, un orgullo seguramente para nuestros hermanos, principalmente de Bolivia y de Argentina, ya que se da naturalmente en estos dos países, en Bolivia, en Santa Cruz, Chuquisaca, Samaipata y Cochabamba, y en Argentina, en la región de Salta, ¿vale? Esta se da en un rango de altitud de los 1800 hasta los 2600 sobre el nivel del mar. Ojo con esto. Esta planta crece en colonias pedregosas, en lugares con lluvias muy abundantes en verano, lo cual hace que esta planta sea naturalmente muy adaptable a condiciones más húmedas que la mayoría de los cactus. La Lobivia arachnacantha es un ejemplo de una de las especies agrupadas más pequeñas que alguna vez estuvieron dentro del género Lobivia. Esta planta de floración libre se agrupa mucho, es decir, genera varios hijuelos y va a formar grandes colonias con el tiempo. Las flores pues son relativamente fácil de conseguir y grandes con respecto al tamaño de la planta, y pueden ser de color amarillo a naranja, pasando por blanco, violeta, tonos rojos, inclusive hay unos tonos sí rojos o naranjas que parecen como tornasol. Se va viendo de diferentes colores la planta dependiendo la perspectiva en donde la estemos observando. El tallo va a contar con hasta 14 costillas y va a tener una forma de esférica aplanada de color verde oscuro. Cada cabeza tiene un grosor de aproximadamente 2 a 4 centímetros. Es un cactus relativamente pequeño. La planta cuenta con un aproximado de 9 a 15 espinas, las cuales van a ser parecidas a una araña saliendo de la areola, y van a tener hasta 5 milímetros de largo. Son espinas muy cortas de color marrón pálido a oscuro, y bueno, estas plantas se pueden manipular fácilmente. Sus espinas no son verdaderamente hirientes o muy pues muy agudas, muy feroces las espinas. Las flores son muy vistosas, y aquí va un dato interesante. Las flores como tal, en una medida real, no son tan grandes, pueden llegar a medir hasta 5 centímetros de diámetro. Sin embargo, teniendo en cuenta que el tallo mide hasta 4 centímetros de diámetro, tal vez un poquito más, estamos hablando de una flor que tiene el tamaño total del cactus o un poquito más. La temporada de floración es muy puntual, y estamos hablando de comienzos de primavera hasta finales del verano, y en plantas bien cuidadas como la mayoría de las lobivias y los equinopsis, vamos a poder tener más de una floración al año, es decir, podemos tenerla floreciendo durante todo ese tiempo por varias veces la misma planta. Y bueno, vamos a la parte del cultivo. Es una de las mejores partes de esta planta, ya que bueno, en consideración de mucha gente y de muchas opiniones, es una planta apta para los principiantes, y no por eso deja de ser una gran planta, una planta muy bonita.
Es una planta muy resistente a la humedad, es una planta muy resistente a las plagas, al calor o al frío. ¿Vale? Ya con esto tenemos una planta 100% ganadora que vamos a tener que esforzarnos demasiado para perderla o para pudrirla. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de sus cuidados. Principalmente la exposición a la luz. Esta planta tiene rangos muy amplios de iluminación, desde una luz filtrada hasta la luz solar directa, ¿vale? Sin embargo, pues nunca hay que tenerla a la sombra, siempre bien bien iluminada, y esto nos va a dar una planta muy bonita. Temperaturas, pues bueno, la planta es muy tolerante a las heladas, aunque no se debería de bajar de los 5 grados Celsius. Esta planta llega a tolerar hasta los menos 5 grados Celsius sin ningún problema, y bueno, esto también la va a ayudar a florecer en los meses de primavera y verano, que son los meses más calurosos del año, y como temperaturas altas es capaz de resistir hasta los 30, 35, inclusive un poquito más, los 38 grados Celsius. Otra parte importante es el sustrato, ¿vale? Estas plantas están acostumbradas a recibir más humedad que la mayoría de otras cactáceas. Por lo tanto, vamos a optar por diferentes sustratos dependiendo del cuidado que le vayamos a dar, ¿vale? Dando por hecho que somos personas que no están pegadas a sus plantas, esta planta puede tener sustratos más orgánicos, tal vez 50% orgánico, 50% mineral, ¿vale? Esto nos va a garantizar que entre riego y riego se seque nuestra planta, y bueno, también podemos utilizar un sustrato más mineral o más orgánico dependiendo de nuestras necesidades y nuestro clima. Sin embargo, nunca un sustrato 100% mineral y tampoco nunca un sustrato 100% orgánico. El 100% orgánico, pues bueno, hay que estar más al pendiente de que no esté húmedo cuando volvamos a regar, y un sustrato completamente mineral nos va a asegurar que prácticamente en menos de 3 días nuestra planta esté completamente seca, y son plantas más acostumbradas a la humedad, como ya lo habíamos mencionado. Por eso vamos a partir de un sustrato mitad y mitad y vamos a tener también muy buenos resultados. Nuestra planta va a estar gordita y muy bien hidratada para dar el punch en primavera. Por último, el riego, ¿vale? El riego en esta planta es una parte muy importante para lograr buenas floraciones. La planta, si bien está acostumbrada a la humedad, no al encharcamiento. Entonces vamos a tener cuidado de percatarnos de que se seque antes de volver a regar. Como media, nosotros optamos por regar cada 15 días, es decir, cada 2 semanas. Y con esto hemos garantizado que la planta se seque y que esté bien hidratada al mismo tiempo, ¿vale? Nos evitamos pudriciones, nos evitamos hongos, y pues bueno, está excelente esta planta. Este riego cada 15 días lo llevamos a cabo en los meses más calurosos del año, en primavera y en verano, y en el otoño y en el invierno reducimos el riego. En el otoño cada 20 días, es decir, cada 3 semanas, y en el invierno cada mes, ¿vale? O cada mes y medio, lo cual viene siendo cada 30 días o 45 días. Sin embargo, hay que estar al pendientes de la planta para que no se nos deshidrate de más. Una buena estrategia es una vez al mes, y con eso tenemos la planta muy muy bien. En cuanto a la reproducción, pues esta reproducción es muy sencilla. Mucha gente opta por la reproducción asexual, que va a ser por los hijuelos que da esta planta, y es muy viable ya que son plantas que crecen relativamente rápido, obviamente teniendo en cuenta su tamaño, y que van a florecer prácticamente el mismo año que la estemos separando, si es que separamos partes grandes. En la cuestión de la reproducción sexual por semilla, pues bueno, hay muchas plantas en el mercado y es prácticamente imposible que si compramos una planta en un lugar
diferente a la que ya tenemos estén emparentadas. Así que, pues bueno, también podemos reproducir por semilla. Son plantas muy fáciles de polinizar, no son autopolinizables, necesitamos dos plantas forzosamente que no sean clones, ¿vale? Pero pues vale la pena porque en una sola semilla o en una sola cápsula, perdón, vienen de 200 semillas y podemos tener ya mucha variación genética en cuanto a colores y en cuanto a tamaños, ¿vale? Y bueno amigos, pues esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Un cactus muy fácil, un cactus que en el mercado es ampliamente distribuido. Y si queremos empezar con una colección de cactáceas bonitas, que florezcan mucho, fáciles de cuidar, pues bueno, una opción muy muy buena para esta parte de empezar nuestra colección de cactáceas. Y bueno, hasta aquí el video en esta ocasión. No olviden suscribirse si el video les gustó. Seguirnos en redes sociales, en Facebook, también en Instagram, y nos vemos en un nuevo video. Esto fue Locos por las Plantas, hasta la próxima.